A partir del año 92 ocurre algo en Cuba que le han llamado el periodo especial. Fue un periodo en que no nos preparamos económicamente. Los salarios se quedaron por debajo de las necesidades reales que tenía cada uno. No te daba para vivir. O sea, no te daba para llevar una vida normal. Y decidimos que teníamos todas las posibilidades de venir acá y llevar una vida normal aquí, la misma que llevábamos en Cuba, pero bueno, con un poco más de condiciones respecto a economía, a desenvolvimiento, a preparación de mi hijo, y por eso decidimos venir acá. Fue el motivo que más nos impulsó. Que es muy difícil la vida en África porque al no tener trabajo y a no tener remedio, bueno, la situación en sí, mucha gente coge el camino sin saber lo que realmente está ahí, ¿no? En el camino al llegar en España, ¿no? Porque claro, todo se ve tan lindo, tan bonito, y otra persona te cuenta, no es nada fácil. Todo lo que tenemos ahí, la riqueza, mi zona donde nosotros somos, sacan oro. Y hay un montón de minas de oro. Y viendo todo eso, yo cuando era pequeña a veces tú estás andando, cuando llueve mucho puedes conseguir oro a la calle. Y viendo que estamos sufriendo tanto, alguien se está bañando de oro y la que están trabajando no gana ni 50 euros al mes. Pues la falta de trabajo, cerraron la mina, empezaron a cerrar minas, cerraron la mina en que trabajaba mi padre, con un primo segundo de mi madre, que le dijo, oye, pues vengo por mi familia, porque he encontrado trabajo en Navarra, en Potasas, y voy a llevarme a mi familia. Pues me voy, y se vino, y efectivamente, claro que le cogieron. Y aquí mi padre fue ayudante barrenista. Y en mi pueblo, que allí era mulero, porque los vagones los arrastraban con mulas. Pero cuando se decide emigrar, yo pienso que todo el mundo es forzado. La historia de la humanidad, o sea. O yo vivía con una hermana. Si no, ella no trae la comida, yo no como. Yo dependía todo de ella. También es verdad que yo me la ganaba, ¿no? Porque yo hacía todas las labores del hogar. Yo ya a esa edad yo planchaba, lavaba, cocinaba, le cuidaba a una hija que ya tenía. Vendí mi negocio, mi hija ya era adulta, ya pues se podía mantener ella y tal, y entonces digo yo, bueno, porque la situación económica estaba espantosa, o sea, estaba muy mal. En Honduras existe el impuesto de guerra. Cargaba agua, porque el agua hay que cargarla, llenar un tanque, porque además vivía en una segunda planta, un segundo nivel. Ella sí que compró como una bomba que para darle fuerza que el agua suba, ¿no? Se los robaron. Yo estaba abajo vigilándolo, pues se los roban. Se roban todo, la ropa tendida. A nosotros como dos veces nos pusieron las armas enfrente de la casa, le pusieron la pistola a mi hija en la cabeza y enfrente de mí. Bueno, porque todo el que viaja, viaja a otro sitio mejor. Eso tenemos el concepto nosotros, ¿no? Y tenemos metido en la cabeza, de aquí para afuera, para adelante, ¿no? De todos los que viajan a Nueva York, no vuelven. Y siempre pues mandan fotos, apartamentos grandísimos, la vida es diferente. En mi país emigraba muchísimo. No importa para dónde sea, si sea para Haití. Hay mucha desigualdad. En cuestión de la búsqueda de trabajo también hay un límite que una persona de hasta 30 años es activa, pero ya después de 30 pues le cuesta un poco más. La inflación, eso es una de las cosas que nos mata, como dicen, la economía. Casi siempre solo trabaja uno. En estos últimos años pues ya están trabajando los dos, pero un salario muy bajo, entonces súper muy bajo,
la canasta básica muy alta, nos vamos endeudando, endeudando, la familia se van de, va quedando más pobre, ¿por qué? Porque tal vez lo poco que ganan, pues la comida y pagar préstamos. La sanidad pública pues viene, pues, ¿cómo puedo decirlo? Ah, está lo público, pero lo público está como abandonado por el gobierno, está abandonado. Entonces ahí se levantan las grandes empresas o los grandes negocios, como perdón, se dice, y se montan los grandes hospitales carísimos, buenos, buenísimos, porque sí, porque ahí va a encontrar uno de todo, todos los médicos habidos y por haber, y, pero son caros. Todas esas cosas pues venían como ya dando como esos deseos, como decir, tengo que buscarme la vida por otro lado. Entonces así me motivé y dije yo, voy a, más que de lo que nos ha pasado, no nos puede pasar, dije yo. Entonces voy a intentar algo nuevo y así. La educación es cero, no hay educación y no hay manera de trabajar en eso. Cada año la escuela pasa casi la mitad del año cerrado porque los profesores mismos no reciben su sueldo. El trabajo es muy precario, ahí no hay seguridad social. Por la necesidad de conseguir un trabajo y de poder sacar a la familia adelante, como la mayoría que intenta llegar aquí en España. Todos los que salimos de nuestro país venimos a buscar una vida mejor la que tenemos allá. Nací en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real. Allí viví hasta los 12 años, casi 13. Fui una niña muy feliz, mis recuerdos son muy felices. Yo creo que he tenido mucha suerte allí y aquí. Bueno, soy Safiatu, vengo de una localidad pequeña de Yanfuila que se llama Yelenfin. Y nosotros vivimos en una aldea donde solamente somos una familia. Hola, soy Janet Ventura, soy hondureña, vengo de Centroamérica, del país de Honduras, del departamento de Cortés. Viví en la ciudad de San Pedro Sula, ahí viví toda mi infancia, toda mi madurez hasta que emigré para aquí, para España. Mi nombre es Indira Méndez, soy de la República Dominicana. Mi pueblo es La Descubierta, es el sur profundo. Hay un canal, el río es de agua dulce, no tenemos playa cerca. Sí tenemos un lago, pero fue una niña muy extrovertida, loquita, porque subía y me tiraba a un canal que todavía ese canal está ahí, que añoro volver pronto. Yo nací en un lugar, en un municipio de la capital de La Habana, que se llama El Cerro. Ahí viví hasta los 4 años, y a partir de los 4 años, hasta que vine a España, viví en el municipio de 10 de Octubre, siempre en una barriada que se llama Santo Suárez. Vivíamos pues en la calle, bueno, prácticamente en la calle, íbamos a la escuela, yo iba a la escuela pública, yo era muy cantarina y doña Maruja, que era gallega, me subía, que le hacía gracia, a la mesa para que cantara el flamenco. Cuando éramos pequeñas, hacíamos una casa encima de los árboles. Te llenaban ahí y era tu sitio favorito, ¿no? Para escaparte y jugar, ser madre y ser abuela, ¿no? De todo. Fuimos 4 hermanos, pero 2 hermanos fueron criados aparte y mi hermano y yo nos criamos con mi madre. De ahí, pues, empezó mi adolescencia. Me independicé a los 20 años. Y tuve mi hija a los 21 y empecé a vivir la vida que vive una persona mayor, un adulto. Mi padre tenía una finca de matas de mango, enorme, era de los hermanos, todo eso. La parte que mi papá la cultivaba y todo eso, pues ahí me crié. Entonces mi niñez fue una niñez normal, como la de cualquier niño, con su juguete, con... practicando deporte en áreas especiales donde habían todos los recursos para poder practicar deporte.
Yo mismo he practicado béisbol. No íbamos a la escuela porque, bueno, a partir de 3 años y esa edad ya no hay escuela para esa edad. Y así me fui buscándome la vida para mantener a mi hija. Trabajé en maquila, se le llama en nuestro país, que son empresas de ropa. Trabajando ahí, pues compré una casa y seguí y con la crianza de mi hija y tal. Después monté un negocio y con eso pues terminé de darle educación a mi hija y así fue mi vida, el día a día, hasta que el ambiente pues se fue complicando. Mi niñez, transcurrí todos los estudios por todos los niveles, educación primaria, secundaria, cursé grado medio en producciones de cerámica industrial, que soy técnico medio en eso. Mi padre en concreto era minero. Para sacar a su familia adelante se tuvo que meter en la mina a trabajar. Tengo sobre 7 años de estar aquí en Navarra. Infinidades de amigos, en estos momentos regados en el mundo entero, como aquel que dice. Yo era la más pobre, pero era rica en amigas, porque mantenemos ese contacto. Eso es maravilloso, sí. Muy feliz. Si tuviera una varita mágica, lo giraba atrás ahora mismo, ¿eh? De hecho, tengo una amistad muy linda con una que está aquí en Huesca, Barcelona, Nueva York. Muchas están en Nueva York. Una que es muy, muy amiga mía, es una chica muy conocida en Miami. Sí. Yo con mi abuela hacíamos todo juntos. Iba a ayudarle a preparar su comida. Ella era muy, muy cariñosa conmigo porque no soy la única nieta, pero se encariñó conmigo, ¿no? 45 años viviendo en el mismo lugar, ¿eh? Mi vida entera viviendo ahí. Coger agua en el río o ir a coger agua en el pozo, ir en el campo, a los pueblos también, cuando llega el tiempo de mango, vender o hacer alguna bebida típica nuestra, llevarla a donde la mina, la gente ahí te compra. Yo me quedé huérfana de padre muy joven, yo tenía 12 años. Una parte de mí, claro que se marcó, una parte que faltó. Era muy querida por mi padre. Mi madre contrajo nueva nupcia, ¿no? Nueva relación, hizo su vida. Aunque no nos abandonó en ningún momento, pero sí que vivió aparte. Entonces yo me quedé con mis hermanos, sobre todo con una hermana que tengo, que vive todavía. Me quedé ahí, pero ahí estaba ella para apoyar y seguirme ayudando a echar para adelante. Aquí lo que más me recuerdo es el río. Si bajo el río, bueno, a nuestro río siempre hay un ruido de pájaros. Llevamos ropa para lavar y luego nos duchábamos y todo bien. Lo que pasa es que en nuestro río salen frutos, frutos alrededor de ríos que son frutos tropicales que se comen. Y la que más cerca teníamos era Guañagalé y Cobá. Nunca tuve miedo a nada. Por ejemplo, había una hora que era una hora como de actividad, de que tú podías expresar, cantar, y yo me paraba a cantar. Y yo ya tenía ya 18 años. Hicimos el matrimonio. Él vino aquí porque tuve un amigo que primero viene él a través del barco, bueno, lo que vemos, ¿no? Todo en el río, y luego ha tenido suerte de conseguir un permiso de trabajo. Ellos mismos paran a pensar por qué le han empujado a hacer ese recorrido, porque es un camino que a veces tú llegas, no es fácil volver atrás. Porque todo lo que has sufrido al llegar al medio, luego ya dirá, voy a sufrir lo mismo al volver. Y la mayoría se queda ahí sin salida o vienes aquí que tampoco no sabes lo que te vas a encontrar. Di el todo por el todo para viajar.
Yo tenía un pequeño negocio, como un bar que se le llama aquí. Entonces me fui a una agencia y pregunté cuáles eran los requisitos para viajar a España. La moneda de mi país se llaman lempiras, es llamado lempiras. Entonces me costaba 38.000 lempiras, que en aquel entonces creo que eran como 1.200 euros, algo así. También me dijeron el costo de día por estar en estadía allá, que me tiene que ser como de 70, 80 euros diarios. Entonces tienes que multiplicarlo por los días que ibas a estar. Cuando yo vine aquí, yo vine en noviembre, vine un 9 de noviembre del año 91. Me costó muchísimo, mucho frío, mucha manta. Yo vengo de un país que hace tanto calor, nosotros no tenemos invierno en ningún año, así como otros países de Sudamérica, por ejemplo Colombia, que tiene su invierno también, nosotros no tenemos. Todo el año tenemos 23 a 32 grados, todo el año. Encontrarme con este frío en pleno noviembre. Mi padre se vino aquí a trabajar, se vino en el mes de octubre del 65. Lloraba el pobre a moco tendido, que se limpiaba con una toalla, porque con un pañuelo no le daba para los mocos y las lágrimas. Cambio muy duro en todo sentido. La decisión uno la toma con optimismo. Es muy difícil. Dejas atrás muchas cosas. Familia, casa, costumbres, amigos. Llegas a un país donde tienes que organizarte completo, a venir a un mundo donde no sabes dónde está nada. Entonces, es complicado, ¿eh? Embalamos todo de casa, mi padre fue a buscarnos y un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, con un autobús vinimos un montón de gente de Puerto Llano, con mi abuela. Yo he visto gente que tiene toda la mano lleno de la que entra en el muro, porque como tiene cosas colgadas ahí, aunque te protege la mano con los guantes, con los paños, siempre sale lastimada. La del muro, la gente sale a la noche, dice que sale a la noche para intentar a ver si no hay vigilancia, intentar llegar. Esa es una suerte. El barco, tú, si tiene alguien que te financia, te paga, el muro no se paga dinero. Es ir a intentar, si no te ve, entra o lo que sea. No, llegará o no llegará, eso es el destino de cada uno, ¿no? El viaje era un viaje de turismo, que se le llama. Bueno, entonces era como un costo de 1.000 euros o 1.200 euros para venir, aparte del pasaje. Entonces yo no los tenía. Que eran como 2.200 o 2.300 euros, algo así, que yo tenía que tener en mano para ese viaje. Solo para el viaje. Todavía faltaba cómo iba a ser aquí. Estás viendo una salida a una vida mejor, a un futuro mejor, sobre todo para tu hijo. El peligro es la Sahara, que no hay agua. Cuando yo vine eran 1.000 euros, $1.000 de pasaje. Los pasajes eran carísimos. Hablo de cuando yo vine. Más $1.000 para presentar, que tú venías de turista. Más otros $1.000 de gastos para sacar pasaporte, sacar un pasaporte rápido. Que mi país se llama El Vapor, se saca en una provincia que se llama Asua, que te lo saca rápido, pasaporte en 24 horas, en 3 horas. 24 horas no, en 2 horas, pero hay que pagarlo. Negocié con un sobrino, entonces le digo, mira, yo te doy el negocio, te dejo el negocio, tú me prestas el dinero, si yo regreso yo te devuelvo el dinero y si no, pues no regreso, pues el negocio te queda. Tengo una prima ahí que tuvo unos primos que se quedaron en el camino y en el pueblo mismo también hay gente que se ha quedado en el camino, en el mar. El problema es que la gente que se queda en el mar, la mayoría de sus familiares, tarda mucho en... Porque claro, no se ve el cuerpo y no hay ninguna seguridad directa que tú puedes decir tu hijo. Se ha quedado en el camino, ¿no? Porque nadie te garantiza eso. Si tienes la suerte que el barco que llega hay sobreviviente, si están juntos, la mayoría se entera así. Pero si, claro, si el barco se hunde todo, es muy difícil que la familiar ahí pueda decir seguro que
está muerto. Y así logré conseguir todo el capital. Mi hija pues quedó en otro lugar. Organizarnos bien para que todo cuadrara. Entonces, pues así hice el viaje. Bueno, somos todo el mismo gente, pero nos maltratamos entre nosotros mismos, ¿no? Y pasan todo tipo de maltrato. Porque donde los caminos que pasan, tampoco no te quieren ver. Tampoco no te quieren ver. Te maltrata, te pegan, te tiran cosas. Y a veces ellos mismos se preguntan, ¿cómo he salido aquí con vida? Que no me han matado antes. Ellos mismos, la gente misma que han cruzado en ese camino. Cuando te habla, le sale lágrima a los ojos, porque ni se imagina que van a salir. Porque claro, es un camino de la vida y muerte. Si tiene la suerte del mundo, puede entrar sin ningún problema. Pero ya sabemos la realidad, que la mayoría lo que se queda en el camino. Y no solamente al mar, la gente se queda en el camino mismo sin llegar a cruzar el mar. Yo decía, yo quiero viajar, me gustaría. Y a mí me lo plantearon. Una que es cuñada de mi hermana fue la que me trajo a mí. Ella falleció en diciembre, 4 de diciembre del 2019. El resto yo lo he a pagar. Aquí se lo fui devolviéndoselo aquí. De la mejor manera posible. Sí. Y ella no pudo ir a recogerme al aeropuerto de Madrid. Entonces ella mandó a Carlos a buscarme. Y hace poco me lo volví a encontrar en las vacunaciones. Y lo mismo, se baja, nos abrazamos. Me dice, yo me siento de verdad, es que me acuerdo ese día que te traje. El tiempo parece que no ha pasado. Mira cómo tú estás. Yo le digo, oye, soy abuela ya y eso. No, no, tú estás muy bien. Bueno, una relación muy bonita, de verdad que sí, de muchos lindos recuerdos. Llevo yo un 30 de septiembre, llego a Berriozar. Ahí la persona que me había dicho a mí que me recibía, sí me recibió, me consiguió una habitación, que no era cuando ella me había dicho, pero por lo menos me consiguió un lugar donde quedarme. Me cobró todo, desde la salida del avión hasta su casa, me cobró cada centavo. Se me fue desvaluando el dinero que traía. Después, al día siguiente, me acuerdo yo que digo yo, ¿qué hago aquí? Nos tocó burlada en el sorteo que hizo Potasas para los mineros y sus familias. Mi padre me matriculó en las capuchinas. Ese es un viaje también de mucha incertidumbre, porque era un viaje de... ¿Llego o me devuelven? Que era lo que entonces se llevaba. No pasaba a todo el mundo. Yo cuando he venido aquí fue 2002, yo tenía 19 años. Solo había una mujer de Mali. Fui a una habitación donde habían dos personas ecuatorianas. Ese momento que he venido yo, aquí había trabajo para los inmigrantes, pero no había casa. Pero no me explico cómo gente con tantos hijos podía vivir en un piso tan pequeño, con 7 hijos, con 8 hijos, con 9 hijos, yo no me lo explico. Muy apurados, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. La persona que me recibió pues trabajaba interna, entonces yo no la volví a ver, solo me puso contactos y tal, y entonces pues ya. Entonces a las personas que estaban ahí yo les pregunté que cómo era el día a día. Entonces me dijeron lo primero que tenía que comprar, que era un número de teléfono, la tarjeta de la Vía Besa, y con eso empecé yo. Me enseñaron las paradas, cuánto se llevaba llegar a tal lado y tal, y así me desenvolví la primera semana. Ya me anoté en la bolsa de trabajo y tal. Y mi marido, cuando le ha dicho a su jefe que va a dejar el trabajo porque no hay manera de conseguir el piso, y él metió la mano y le pedía a un mobiliario que nos buscara un piso, sea como sea.
cuando enfrento ya lo que es las primeras reuniones con estas entidades, me preguntan del empadronamiento. Yo ahí me quedo alada porque digo yo, ¿qué es eso? Y entonces me dice, mira, tú para estar en estos trabajos tienes que estar empadronada, tienes que esto, tienes que lo otro. Y yo pregunté a las personas donde yo fui a vivir que si me podían empadronar por esto y esto, y entonces me dijeron que no. Que no podía porque ellos tenían unos convenios y tal, y pues no entendía nada de eso, entonces pues no me podía empadronar. Y no conseguí piso. 2 días después, y le dije que había uno en Rochapea, otro aquí en Burlada, en calle San Miguel. Ah, digo que vamos a venir en calle San Miguel, ya que hay una chica de Male aquí, para mí es fácil de la integralización y todo eso. Pero siempre existen personas buenas. Pues conocí una de Nicaragua, que también fue otro ángel que tuve aquí, que fue que ella vivía en Burlada. Yo vivía en Berriozar, pero ella vivía en Burlada. Pues compaginamos y un día me invitó a comer. No pasaba todo el mundo por emigración. Era con un ticket de ida y vuelta. Y había una reserva de hotel, que no existía esa reserva, no era de verdad. Algo, bueno, para que esa... Y a mí no me dijeron nada. También te cuento que la persona, yo venía con 2 chicas más, ellas fueron de vuelta. Entonces, a la que le saliera trabajo, pues si se le salía otro, recomendaba a la otra, y así habíamos quedado. Allá a los días me dice, Janet, mira que he conseguido un trabajo, pero mira que me ha salido otro trabajo, me dice. ¿De veras? ¿Y a dónde? En Burlada. Y si quieres te lo paso. Entonces, pásamelo. Entonces, me pasaron ese contacto, y hice la entrevista. Una de las cosas que siempre digo, siempre lo digo, y siempre se lo digo a mi hija y a todo el que pueda, que tratemos de andar siempre con la verdad, todo lo que se pueda, la verdad de frente. Y yo les dije a ellos que yo no tenía ni papeles, no podía mucho la cocina, y que, pero sí tenía muchas ganas de trabajar y tal. Y todavía ahí no estaba empadronada. Bueno, te vamos a llamar, tenemos 6 personas más y tal. Y así fue, a la semana me llamaron, mira, que hemos pensado que tú nos vienes bien y tal. Y entonces, pues así empezó el primer día a vivir aquí en Burlada. En mi punto personal, hasta ahora mismo, se lo agradezco a todos enormemente. Es un momento en que uno cambia su vida completamente. No es lo mismo verte solo que verte con personas al lado que sin ningún tipo de interés te quieren ayudar. En mi calle, la calle Las Maestras, en la esquina, vivía una chica de Salamanca del Maíllo y a la vueltica otra chica de fuera, que las tres, que es de Ituren. Y las tres nos hicimos amigas. Fíjate tú, del Maíllo, de Puerto Llano y de Ituren, os imagináis. La escuela, el patio, facilita muchísimo la relación entre los padres. Cuando tuve mi hija cambió todo, porque la gente te acercaba y miraba el bebé, aunque a ti mismo no te dice nada, empiezan a jugar con la... porque era muy difícil de ver. Pues mi vivencia en Burlada, pues les puedo decir de que... pues muy amena, porque... aparte de sentirme parte, muy parte de Burlada, pues también tengo una convivencia muy bonita con todo mundo, porque aquí estamos de todos los países y también pues los mismos, todos, o sea, no voy a decir países, sino que todo Burlada, pues somos un solo sentir. Éramos una cuadrilla enorme de chicos y chicas, Navarra en Fiestas, que ya te digo que montamos la Peña Aldebe y tal. Me gustó porque me habló muy directo. Me dijo que aquí era para cuidar a personas mayores. La vida aquí era difícil, que me iba a costar y que aquí yo tenía que traer dinero porque aquí, si no, yo me quedaba en la calle. Y cuando mi hija empezó a ir a la guardería, ahí yo empecé entrando con la gente porque íbamos al parque. Empecé a conocer las madres. Bueno, el lugar que más me gusta estar, más en las tardes,
Es cuando nos sentamos ahí, miramos a toda la población que pasa por la Plaza Parrita, pues nos saludamos y echamos buenas pláticas. De ahí también nos enteramos de cosas, a veces buenas y a veces complicadas. Nos queríamos mucho. Ella ha ayudado a venir muchas personas. Siempre fue alguien muy importante para mí y aún lo sigue siendo, a pesar de que ya no está en cuerpo. Donde estudiaba mi hija, los profesores eran todo maquísimo. No había trato diferencial. De hecho, cuando yo no me adapté mucho, yo me quería ir. Y ella me dijo que si me quería ir, que me fuera. Y que no le debía nada. Después yo dije, me voy a quedar. Había una señora que también llevaba a su nieta en ese mismo. Me hacía todo a... Lo que hacía para su nieta, lo hacía para mi hija. No te preocupes, que ya lo hago. Como lo hago para mi nieta, ya lo hago también para ti. Yo me acuerdo cuando vino mi hija, siempre le decía yo, vete a la Plaza Parrita porque ahí vas a conocer gente, ahí vas a interactuar y es posible que ahí puedas que alguien que te pueda recomendar en algún trabajo. Ahí tengo todos los amigos, tanto españoles como latinos, ahí de todo, personas mayores. Entonces creo que eso es una de las cosas como que me ha hecho como que ese lugar es muy emotivo para mí. Y he conocido gente maravillosa también aquí, que todavía tenemos relaciones, aparte de mis compañeras de trabajo, que hemos tenido de todo, he tenido maquísimo, y tener gente que no quiere volver a ver. Nunca nos hemos sentido discriminados. A donde quiera que llegamos, me he incorporado a la vida laboral, los compañeros míos conmigo son excelentes, a mi esposa le está ocurriendo lo mismo y nos ha ido perfectamente bien por esa parte. Bueno, la mayoría de la gente que viene, hay gente que no tiene a nadie. Hay gente que no. Nosotros en la Asociación de Mujeres Africanas hemos tenido mujeres, de hecho, donde dormir, donde tener una comida caliente, donde no tener primero todos los dramas que han pasado antes de llegar aquí, alguien que puede tenerle, quitar ese miedo un poco, ¿no? No solamente llegar a un país y que te libera de eso, no, ese no se libera fácilmente. Conseguí el permiso de trabajo. Hubo una amnistía para la gente que entraría antes demostrando que estaba empadronado. Los que venían con trabajo, entonces era una época, quiero decir que es muy diferente a la de ahora. Cuando la persona donde yo trabajaba fallece, dejo de trabajar. Vuelvo a quedar irregular, sin papeles, sin con todas las dificultades para volver a encontrar trabajo. Se puede imaginar sentado en un sofá, ahí en la casa, mirando al techo los tres, agonizando, como digo yo, deprimido hasta más no poder, pero bueno, con la fe de que todo iba a salir. Yo le decía a mi esposa, a la vez que esté el DNI, todo va a salir, y todo salió. Esa es la realidad que me toca vivir en ese momento. Llego a pedir la ayuda social, que es el medio con el que estuve un tiempo mientras volvía a conseguir trabajo. Me tocó esperar muy poco, por así llamarlo, no tener que esperar los 3 años. El problema de la gente que tiene contrato y no puede conseguir meter su papeleo. Me parece mucho tiempo que la gente tenga que esperar 3 años y demostrable además. Parece que hacemos un paso más atrás a la migración. Y lo que hago es buscar ayuda y preguntando y logro enterarme que en el ayuntamiento hay un departamento de diversidad cultural. 3 años para, vamos, trabajando me parece una burrada de residencia continua. Logré saber cómo meterme a una página, cómo hacer una cita, qué documentación iba a buscar y me dieron muchas facilidades para poderme
moverme en ese trámite, en ese nuevo mundo de hacer documentación. No sé, a mí me parece exagerado. Si tienen un trabajo y sobre todo están en una casa y, no sé, facilitarles. Que exista oficina de apoyo para orientación, orientativas a la documentación, para tramitar todo documento que necesitamos para estar legalmente aquí, que existieran oficinas de apoyo. A partir del DNI, de ese documento es muy importante, Si no lo tienes, eres un indocumentado, no eres nada. Hemos venido para buscar una vida mejor, lo que no tenemos ahí, y gracias a Allah ya hemos logrado una parte de eso, que es trabajar, que no se puede quejar porque hay mucha gente que lo está pasando mal porque no tiene trabajo. Porque, primero, no tenían el problema del habla que muchos tienen. Los que venían con trabajo, entonces era una época, quiero decir que es muy diferente. Cuando llego a trabajar acá, pues todavía estoy sin empadronamiento. Nos hacemos un grupo de tres y logramos alquilar un piso en la Plaza Escabazábal y ahí logro el empadronamiento. Fue una de las cosas más relevantes que tengo del empadronamiento. Que hay mucha gente que tiene contrato de trabajo para poder regularizarse, no han podido conseguir ese papel y se han quedado fuera. Después del empadronamiento logro tener la tarjeta sanitaria. Ahí ya siento como que ya estoy encajando, tanto en el ambiente, en la sociedad y en todo, que ya me vengo sintiendo ya como una ciudadana y parte de Burlada. Lo más duro para ellos es conseguir un contrato de trabajo. Hay mucha gente que hay que darles facilidades porque están trabajando aquí, ¿no? Pues que se puedan empadronar y claro, y el empadronamiento te dará una serie de carta de ciudadanía, que dijeran, bueno, pues si tú estás viviendo aquí, pues que te puedas empadronar y que se facilite, sobre todo, en los domicilios donde trabajan, sobre todo internas, si es que hacen la vida en la casa, ¿no? Como ha venido la crisis, le echa culpa a la extranjería, ¿no?, que han venido a quitarnos trabajo. Y resulta que la extranjería lo que está aportando es más vida, ¿no? Porque claro, la mayoría de las jóvenes, la gente que viene son jóvenes y van a poder trabajar por muchos, muchos años. Bueno, Burlada en la convivencia ganó mucho la piscina, que tiene un centro de salud que ahí te ves, la salida de las escuelas. O sea, Burlada tiene centros de convivencia, el deporte, que ha hecho mucho por la convivencia y por hacer pueblo. Bueno, Burlada es un pueblo que siempre me ha gustado, porque tengo todo al lado. Tengo todo en mi zona, o sea que si tengo que ir al médico, si tengo que ir a comprar, es que... Nos tuvimos una gran bendición de que por medio de personas con las que yo trabajé logré conseguir el piso. Y ahí empecé a sentirme ya parte de Burlada. Ya ahí ya me sentía que soy de Burlada. Yo he estado en Nueva York, he estado en otros países. No me quedo a vivir. No, aquí esto es un lugar tranquilo, ¿eh? Un lugar muy tranquilo realmente. Los que nos criamos y salíamos en Burlada hicimos ligazón de las peñas, la Peña San Juan, la Peña Euskal Herria, la Peña Alavea. La gente que hicimos peña, esa gente no se ha querido ir de Burlada. No nos hemos querido ir. Sobre todo el trabajo de ayuntamiento que ha empezado ahora con el tema de diversidad, con la inmigración, acerca más a la gente, visibiliza más a la gente. Cuando las inundaciones, anduvimos aquí trabajando con el ayuntamiento, es participar en este grupo de diversidad cultural, porque ahí nos toman en cuenta a todos los países. Estoy donde quiero estar. Donde me gustaría, no donde quiero estar. Estoy. Aquí la gente son sanas, son personas sanas. Hay que mover el asociacionismo.
¿Qué es lo que hace que la gente, por un objetivo común, se mueva? Participamos en eventos, en desfiles. Yo creo que eso es lo que más va a hacer que Burlada mejore, porque es muy diversa, pero ¿cómo te conoces? Yo creo que eso es lo fundamental. Yo tengo amistad con la gente de aquí. Es que el estilo de vida es muy, muy distinta. Yo no suelo salir e ir al bar por ahí, aunque lo haga por ellos, pero no es mi estilo de vida. Hemos estado en un evento de arroces, hemos estado en los calderetes, en las caminatas. Bueno, hemos participado. Sí. Cuando vengo andando por aquí, por el río, esa parte, sí me recuerda, me tiene muchos recuerdos. Y que aquí en Burlada todo el mundo se conoce. Entonces ahí pasa lo mismo. Y nos sentimos muy acobijados y en cuestión de directrices, también en lo que es la diversidad cultural nos ayuda para no andar tan perdidos como se suele decir. Ha sido, bueno, para nosotros nuestro guía. La educación de aquí, que los niños tienen tan cerca el colegio y tienen los profesores, y tienen no solamente los profesores, es que tienen un montón de servicios que pueden aprovechar. Bueno, el curso anterior de mi hijo ya se implantó en Hilarión Eslava el modelo de inmersión en euskera, había euskera y castellano, y mi hijo empezó en euskera en Hilarión Eslava en el modelo D. Si en mi tierra hubiera un idioma, en Puerto Llano, que se hablaría un idioma, yo hubiera querido que mis hijos lo aprendieran. Y entonces mis hijos han hecho la educación en euskera y el castellano sin ningún problema. Yo creo que mi abuela pudo sentirse más sola porque mi padre se murió en la mina de infarto con 41 años. Prácticamente te ve con las manos atadas. De estar tan lejos de donde hace falta tu ayuda, ¿no? Estás bien lejos. Y todo no es solamente dinero, cosas económicas, puede ser una ayuda de cualquier tipo. Puede ser un consejo, un acompañamiento. Hay 20 formas de ayudar a una persona, ¿eh? No iba mucho, primero, porque claro, costaba 22 horas el viaje en tren. Cogías el tren más barato, te cogías el tren chuchu, como es el correo, que paraba en todos los sitios. Entonces hacías el transbordo en Madrid y costaba ir a Puerto Llano 22 horas. Fíjate los que vienen en pateras, que arriesgan la vida, que se la juegan para tener una vida mejor, claro. Entonces tú lo que quieres es tener un trabajo, un proyecto de vida, que puedas tener tu casa, tus hijos, tu... Me he sentido sola muchas veces porque... Cuando uno viene aquí, deja todo atrás. No. La gente piensa que es fácil, no, nunca es fácil. Por mis chicas, a veces intento que no me afecte, no me afecta, ¿no? Pero hasta ahora, en día de hoy, hay días que me lo paso. Hago canciones por mí, meto el nombre de mi gente queridos para tenerlo, ¿no? A recuerdo, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? Es ley de vida, buscarte una vida mejor. Eso es lo que motiva a todo el mundo a salir de su casa, porque nadie le hace gracia dejar ni a sus hijos, ni a sus padres, ni su tierra, ni su escuela. Es el único que añoro un poco, porque claro, me había gustado tener otra, ¿no? Otra persona al lado mía, como mi madre o mi suegra, ayudándome a cuidar a mis hijas, porque yo con 20 años y una niña y no tener nadie, porque mi marido no ha dejado ni trabajar ningún día, o sea que... Sí, claro, el ánimo de estar al lado de esa persona. No sé, un problema de enfermedad, un acompañamiento en un hospital, ahora mismo que estamos padeciendo todo en el mundo entero este tema de la COVID, no es lo mismo saber que un familiar tuyo,
porque le puede pasar a cualquiera, tiene la COVID, pero tú estás ahí, a estar en un lugar distante con la preocupación por dentro. Y verdaderamente, ¿cómo estará? ¿Qué le hará falta en estos momentos? Y al final estás, no sé, a miles y miles de kilómetros, ¿eh? Para que la gente pueda cambiar un poco su mentalidad, viendo que solamente los extranjeros vienen aquí a cobrar la ayuda o vienen a quitar nuestro puesto de trabajo o solo vienen a utilizar los servicios públicos, que la mayoría ni sabemos qué servicio. Yo no sabía que había ni servicio. Mis hijas estaban en el comedor, pero no sabía que se puede pedir no sé qué beca para el comedor. Yo nunca he pedido beca para el comedor para mis hijas. A mí me costó un poquito adaptarme. Me cuestionaban con muchas preguntas a la vez. ¿Y cuándo viniste? ¿Y a qué viniste? ¿Y a qué te dedicabas? ¿Y a qué te dedicas? Yo no sabía ni lo que responder porque eran como en un minuto 5 preguntas. Me pillaban fuera de base. De todas esas preguntas, a mí me sentía como cuestionada, me sentía que no sé si responderle, quedarme callada. Pasa en todos los países, no estamos poniendo España ni el otro, en muchos países, ¿eh? Por lo que hablamos de que se discrimina al inmigrante. ¿Por qué? Si al final viene con las mismas ansias que tienes tú de tener lo imprescindible para vivir como una persona en este mundo, que no la puede lograr en su país por una serie de condiciones, o políticas, o económicas, o de las que sean. También ya socializo más con personas, con unas bien, con otras mal, porque siempre tienden a que como uno es extranjero, ya lo miran de menos. Muchas veces a mí por el color. El color, una persona en un ascensor me dice, ¡qué negra eres! ¡Qué negra eres! Y yo al principio le digo, yo lo sentí como halago, ¿eh? Pero cuando ya me lo repitió muchas veces y ya le sentí el tono ya como algo de feo, entonces ya no me gustó. Entonces solo me quedé callada, porque tampoco uno no se va a poner aquí a decirle cosas a la gente. No había manera de conseguir el alquiler. Y hablábamos todo el día, te decía, sí, sí, está libre, pero cuando aparecía, ya la... Hoy en día no me pasa, porque ya me conoce todo el mundo en este pueblo. Y a mí me lo han preguntado, ¿de dónde eres? ¿De Burlada? ¿De Burlada? Sí, no te extrañes, soy de Burlada. Burlada me adoptó a mí. Y yo llevo toda la ley de Burlada. Ah, vale, que sí. No, tranquilo. Otra de las veces que me tocó esa experiencia fue una vez que fui a una taberna. Lastimosamente rocé a la persona, la rocé así y la persona se le miró inmediatamente que solo porque la rocé se fue a lavar. Me sentí tan mal, porque digo yo, pues, pero qué malo tengo, ¿verdad? Entonces, cosas así que uno vive también, ¿ves? Le toca vivir cosas feas. Yo creo que la mayoría andan su piso al alquiler y dice, si viene gente de color, no está disponible. Bueno, yo lo digo así porque lo he presenciado un montón de veces. ¿La discriminación? Sobre todo no por ser mujer, porque hay mujeres, pero por no ser de aquí. Llegué a sentirla. Trabajadores de aquí, que yo veía que se comportaban de una manera con sus compañeras, que son de Pamplona, que son navarra, que son de aquí, por ser blancas como ellos. Ese es el término. Correcto. Está feo, pero es así. Ya he dado mi piso a unos de color, mira cómo me lo han destrozado. O mira, han salido con 2 meses sin pagar. Y la gente se va a enterar y nadie quiere alquilar su piso. Y no somos todos igual. La gente no somos todos igual. Otra vez en una entrevista de trabajo, la abuela no me cogió por mi color también. Y lastimosamente, pues, a mí me encanta. Yo vivo enamorada de mi color, me gusta lucirlo, aunque uno diga, no me molesta, pero es que sí molesta. Hay gente responsable que solamente quiere una vivienda digna
y paga con su, su dinero. Cuando uno ya está aquí y le toca enfrentar ciertas cosas, como uno como que se reprime y dice, ¿podré o no podré? Pero la verdad es que sí se puede. Y porque también hay gente que lo empuja mucho a que se pueda. Yo sí que, yo creo que aporto mucho. Trabajo y no gasto mucho en los servicios públicos. Voy poco al médico y yo irme a mis propios pies a una asistencia social, no, nunca desde que estoy aquí no he ido. Bueno, he ido como acompañante porque soy mediadora con Médico del Mundo, o sea que solemos acompañar a la persona, a la que realmente la persona que necesita, ¿no? Lo que le pido a la sociedad es que entiendan que nosotros venimos a estos países para tener una calidad de vida y para recuperar la dignidad que una vez dejamos en nuestros países. Si tú estás recibiendo una ayuda, siempre vas a ser persona independiente, nunca vas a ser independiente a ti mismo. Y lo que más a mí me orgullosa es que no dependo de nadie. Y yo creo que la mayoría también piensa lo mismo. La gente que salen de ahí y todo el sufrimiento que hace para llegar, no creo que ven aquí solamente para recibir ayuda o lo que sea. Hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? En Facebook tenemos dos grupos. A través de esos grupos sí nos ayudamos bastante. Nos ayudamos en el sentido de, por ejemplo, trámites migratorios, hay dos abogados que de forma desinteresada ayudan a aclarar una información, a alguna documentación necesaria. Yo con el momento muy feliz mío fue cuando empezamos ya a crear Flor de África. El plan a futuro que tenemos en un par de años es comprar una casa y quedarnos aquí en Burlada. Calnienya, jikenya, bal, cono, abie, bulukanto, como que calabonga. Eso significa que la gente que tiene que valorar uno lo que tiene. Para toda la persona que desea venir a España, pues creo que España siempre tiene los brazos abiertos, pero es primeramente que se asesore bien, porque cada país tiene sus propias reglas, por decir así, y hay que empezar de cero. Tiene que venir con una mente muy abierta a los cambios. Tiene que también traer por lo menos dinero para sobrevivir. Para sobrevivir, porque la verdad que se necesita. Pidan toda la información, pero la verdadera información. Y aprender lo nuevo que le da cada país. Que averigüen bien exactamente al lugar donde van, qué necesitan, para que no les sorprenda nada en este país. Para mí, yo digo que el que quiere emigrar, que migre, que todos tenemos oportunidades. Pero como lo miremos cada uno, eso es lo que le es más duro o es más fácil, de la forma como miramos la inmigración también. Los caminos están ahí. El que mejor conduzca a tu destino, el que tú quieras, tú es el que va a coger, ¿no? Es como tráfico, ¿no? En ciudad, el carril que mejor venga y fuera por la derecha, ¿no? Aquí cada cual puede llegar hasta donde se proponga llegar. Todo está en el empeño que le ponga cada cosa. ¿Por qué menospreciar a los demás? Darle la oportunidad. Lo primero, sencillez, fidelidad y respeto. Son las tres que más miro. No hay que pensarlo, ¿eh? Fidelidad, respeto y sencillez. Lo primero que tienes que tener es la cabeza tranquila, no desesperarte y concentrarte en lo que quieres, en cómo vas a lograr lo que quieres. A veces no sabemos a dónde tenemos que ir. Tú tienes que ir a los lugares donde realmente
hay una persona que te oriente, que te ayude y que no tenga interés en lo que está haciendo. Mira hacia adelante con ansias de ser igual, de superarte, de querer llegar a la cima, pero mira para atrás para que tú veas cuántos hay atrás. Bueno, yo lo que le digo siempre, tiene que querer a ella misma. Yo soy lo que soy, eso nadie lo va a cambiar. Y nadie puede dar la cara por mí. Yo soy el primero que tengo que reconocer que la gente me tiene que respetar. No te deja a nadie que sea que te ponga a suelo, no. Tiene que creer a ti mismo que la gente te valorará. Porque si tú misma te sientes inferior, y nadie te lo va a hacer por ti. Y a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta el día en que me muera. Te la canto un poco, claro que sí. En el tren que yo viajaba, conocí una chica triste que por suerte un día también la olvidó. Me contó toda su vida, ansiedades y tristeza, que ella estaba abandonada como yo. Fatalidad, amor, viví. Cono que le ñaki li volon fila, cono nin que lenta que le da guala cono nori. Fente jombolo fento tirige bolo sigirin ta maria mamulu ta maria mali jamana de kambole. Ta-d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 a